Tenemos ya conexión con Sergio Vergara. Sergio Vergara es diputado. Don Sergio, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. Muy buenas noches, don Sergio. Sergio, corríjame si no es así. La información que yo tengo es que usted es diputado, usted forma parte de la Asamblea Nacional Venezolana, legítima, elegida democráticamente, y además forma parte de los cuadros del señor Guaidó, del señor Juan Guaidó, presidente legítimo, respaldado democráticamente, según marca la Constitución venezolana. Señor Sergio Vergara, estábamos hablando de cómo era el papel de España, pero antes de que le pregunte sobre este asunto, me gustaría que nos cuente usted cómo se está viviendo estos días. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos momentos en Venezuela? Bueno, estos días lo que tenemos son días llenos de esperanza, signados por la posibilidad cierta de un cambio que se acerca cada día más, cuando hemos asumido una ruta de éxito para que una vez dejada constancia de la usurpación que hace Nicolás Maduro del gobierno nacional, nosotros podamos avanzar a restituir el hilo constitucional en Venezuela. Una situación que además está acompañada por un pueblo que se ha expresado en las calles, por una Asamblea Nacional que es el único poder legítimo, el único poder que cuenta con la verdadera aval del pueblo y que ha cumplido con todos los pasos para poder gozar de la legitimidad plena y la legalidad, lo que no sucede con el resto de los poderes públicos que han sido nombrados de manera irregular y violando la Constitución y las leyes. Y sí, por último, una comunidad internacional que se expresa cada vez con más fuerza, y en este caso, esta semana, el planteamiento que ha hecho el Parlamento Europeo y los posibles apoyos que sabremos que sabemos que son unánimes y que son a muy alta voz, que hará el día de mañana los países de Europa. Señor Vergara, ¿cómo está siendo en estos momentos la actitud del régimen dictatorial de Maduro? Es decir, en las calles, cuando sale una manifestación como la que acabamos de ver, ¿se intenta reprimir a la población? ¿Los avispas negros, los distintos agentes que ellos utilizan para coaccionar a la oposición, los que han utilizado directamente para asesinar a gente relacionada con la oposición o incluso sin estar relacionada con nada, en estos momentos se siguen atreviendo a realizar su labor represiva y su labor criminal? El 23 de enero se dieron muchos síntomas de ese tipo. Represión en distintas ciudades, incluso asesinatos por parte de cuerpos militares y policiales como es el FAES y la Guardia Nacional. Más recientemente, el día de ayer, la marcha sucedió en paz y principalmente porque en muchas ciudades como Valencia, San Cristóbal, la propia ciudad de Barquisimeto, en donde los cuerpos policiales decidieron retirarse antes que reprimir al pueblo de Venezuela. Está claro que el mensaje en las Fuerzas Armadas viene calando, viene haciendo, digamos, mella en lo que son las instrucciones y esta cadena de mando que viola toda la Constitución, pero que pretende a la fuerza mantener Nicolás Maduro, y que el día de ayer pues se expresó en una manifestación multitudinaria, no solo en Caracas, sino en ciudades y pueblos de Venezuela, todo lo largo y ancho, en donde expresaron el respaldo y el apoyo a Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional. Señor Vergara, ¿podemos interpretar entonces que el propio régimen de Maduro empieza a considerar que los días que les quedan al frente del poder son escasos, son pocos? Son pocos, sobre todo cuando vemos que factores institucionales de la Fuerza Armada comienzan a hacer pronunciamientos. Son pocos cuando vemos también que en la población el apoyo popular lo van perdiendo, y se manifestó ayer en una concentración que tuvo el oficialismo, que tuvo el usurpador Nicolás Maduro en calles de Caracas, donde tuvieron que apelar a medios digitales para forjar las imágenes reales que demuestran incluso que edificios que ya están completamente construidos aparecen en las fotos en fase de construcción. O sea que son imágenes muy viejas, de 4 o 5 años atrás, y que no representan la realidad que hoy vive el gobierno, que ha perdido todo el apoyo popular. Claro, también es verdad, señor Vergara, que si son capaces de asesinar a gente como para pedirles que digan la verdad, ¿no?, en sus informaciones. Pero sí, dígame. No, que no tenemos duda del carácter asesino de esta dictadura. Nosotros lo hemos constatado, incluso
hace un par de meses con la muerte de Fernando Albán, un concejal muy cercano al partido Primero Justicia y a su líder Julio Borges, fue asesinado en el propio edificio de la policía política del SEBIN, en donde fue arrojado de un décimo piso. Sí. Nosotros no tenemos duda que el gobierno tortura, porque tenemos evidencia de los familiares de militares y de presos políticos que han sido reiteradamente torturados en los calabozos de la policía política y de otros cuerpos de seguridad, y por eso no sabemos de manera cierta que están ellos dispuestos a hacer en contra de los venezolanos, y sabemos precisamente que no les temblará el pulso para asesinar. Sin embargo, eso no nos detiene en el afán de alcanzar la libertad plena, de buscar la sustitución de este gobierno ilegítimo y usurpador, y es por eso que seguimos avanzando en consolidar los apoyos internacionales, políticos y populares que nos permitan de forma definitiva hacer todo lo que haya que hacer para que logremos ese cambio. Sí. Señor Vergara, ¿se atreve usted a hacernos un cálculo? Porque nosotros las últimas cifras que tenemos, pseudooficiales, son las cifras expuestas por Human Rights Watch en la evaluación suya del número de personas que ha asesinado este régimen. Según esos datos, habría 340 presos políticos y habría más de 150 personas asesinadas relacionadas con la oposición. ¿Qué datos tienen ustedes de la labor realizada, la macabra y criminal labor realizada por estos dictadores? Mira, solo en la última semana nosotros podemos asegurar que hay más de 50 personas que han sido asesinadas en las últimas dos semanas a manos de organismos del gobierno y cuerpos paramilitares que utilizan llamados colectivos. Nosotros hemos contabilizado más de 1000 detenciones, la mayoría de ellas en las cuales jueces han dictado privativas de libertad y que han generado toda una ola de represión a lo largo y ancho del país. O sea, como te digo y te lo repito, no nos queda duda del carácter de violadores de derechos humanos de parte de esta dictadura, pero nosotros de igual manera seguimos avanzando para lograr la libertad, y hay firmeza y decisión por parte del presidente encargado, Juan Guaidó, en avanzar en esa ruta, en establecer no solo los mecanismos que garanticen una transición en paz, sino que de forma determinante nosotros podamos consolidar aspiraciones del pueblo venezolano, como es la apertura de un canal humanitario, una ayuda que ya se transforma en hechos y que esta semana ya comienza el acopio en ciudades como Cúcuta, en islas cercanas del Caribe y en Brasil, que permitirán de esa manera poder satisfacer las necesidades que en salud y alimentación tiene el pueblo venezolano en una primera etapa. Pero es lógico que esto también debe ir acompañado de acciones firmes y definitivas que quiten y que alejen de las manos del gobierno nacional todo lo que es los activos que se encuentran en el exterior, situación que ya ha avanzado en países como Colombia y Estados Unidos, pero que esperamos que a raíz de los apoyos que se vengan de la comunidad internacional europea, nosotros podamos también poder avanzar en ese sentido para impedir que las transacciones que están hechas para seguir financiando la represión y para seguir saqueando las arcas puedan tener lugar. Pues señor Vergara, muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo muy fuerte. Ya sabe que nosotros aquí también tenemos una parte de esa lacra llamada Podemos. Gracias a Dios, nosotros no hemos sufrido esos coletazos con la misma intensidad que lo han sufrido ustedes, pero no tenga ni la más mínima duda, y si estuviera en España lo podría ver personalmente, de que al margen de posicionamientos oficiales, el pueblo español está al 100%, o si no al 90%, está con todos ustedes. A ver, lo sabemos que es así, y agradecemos ese apoyo del pueblo español. Un abrazo muy fuerte, señor Vergara. Gracias.